Continúa en sintonía con WKAQ Radio El Mundo. Ha habido un fuego extraordinario aquí en la residencia de don Pedro Albizu Campos, tanto desde la residencia para abajo como desde la calle hacia la residencia. Los disparos comenzaron a las 5:50 minutos de la mañana y continuaron en forma ininterrumpida como hasta eso de las 6:35 minutos más o menos, donde cesó, pero siguió en forma esporádica. Y nosotros continuaremos ofreciéndoles a ustedes detalles completos de estos incidentes que han ocurrido aquí en San Juan en la mañana de hoy. Y WKAQ Radio El Mundo y su primer programa de Todo por Radio El Mundo fueron los primeros en ofrecer al pueblo de Puerto Rico esta información y después en forma detallada. Continuaremos aquí nosotros parapetados en el tercer piso o cuarto piso de una residencia frente a la casa del líder nacionalista por lo que pueda ocurrir. Y como dijéramos, a las 7:55 minutos de la mañana, 8:05, fue que el líder nacionalista don Pedro Albizu Campos se rindió a las autoridades policíacas. Bajó envuelto en varias toallas y como nosotros le informáramos en la transmisión anterior, nos pareció que era el líder nacionalista, pero no podíamos dar seguridad debido a la profusión de fotógrafos, la policía y el mismo público que obstaculizó que nosotros pudiéramos transmitir a ustedes esta información rápidamente, debido a que se puso, se puede decir, frente a nosotros y no podíamos ver bien la figura del líder nacionalista. Además, el humo que está saliendo de la casa del Partido Nacionalista, consecuente de las bombas lacrimógenas que la policía tirara hace varios minutos, pues nos obstaculizaban todavía más para nosotros poder observar claramente qué era lo que estaba ocurriendo. Y señoras y señores, en estos momentos la policía insular está bajando banderas de la residencia de don Pedro Albizu Campos y otros artefactos. En estos momentos hay una escalera puesta hacia el balcón de la residencia del líder nacionalista y continúan tirando banderas y otros artefactos de dicha residencia. En estos precisos momentos vemos a la detective tratando de entrar a la residencia del líder nacionalista. La bomba del Servicio Insular de Bomberos continúa frente por frente a la residencia, las mangas tiradas a lo largo de la calle Sol, a ver si por casualidad ocurre algo, algún incendio, o para tratar de que el público se retire más de...